El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup, nombre comercial producido por Monsanto, cuya patente expiró en el año 2000, aunque se continúa fabricando y utilizando. Monsanto patentó en varios países la soja transgénica resistente a glifosato, conocida como soja Roundup o soja 40-30-2, tecnología que permite la aplicación del herbicida en cobertura total sin afectar el cultivo. Existen actualmente en el mercado cultivos de varias especies resistentes al glifosato, como maíz, sorgo, colza, alfalfa, algodón, trigo, caña de azúcar y manzanos. Estos cultivos dieron a los agricultores la posibilidad de controlar las malezas de forma total, ya que el glifosato decían que no afectaba a sus cultivos genéticamente modificados. En 2005, el 87% del cultivo de soja de Estados Unidos era de la variedad transgénica resistente al glifosato, que es un herbicida de amplio espectro, desarrollado para eliminar las hierbas y pequeños arbustos. Se puede aplicar a las hojas, inyectarse a troncos y tallos o pulverizarse. El glifosato lo mata todo, excepto los cultivos modificados genéticamente de Monsanto. Actúa en las plantas interfiriéndose con la síntesis de los aminoácidos. El crecimiento se detiene a las pocas horas de aplicación. Las hojas tardan unos días en volverse amarillas. Adicionalmente se utiliza en la lucha contra el cultivo de amapola, la coca y otras plantas usadas en el desarrollo de estupefacientes. El uso de este herbicida ha sido objeto de controversia desde el punto de vista toxicológico y ambiental. El producto solo es sintetizada por plantas y algunos microbios. Según el fabricante, animales y este mecanismo de acción no les afecta. Sin embargo, las investigaciones dicen haberlo encontrado en el 90% de la población. Y un nuevo estudio afirma que es probable que provoque el cáncer. Los ecologistas dicen que este producto está transformando nuestro planeta en un desierto ecológico donde nada sobrevive salvo los cultivos transgénicos únicos que la misma empresa manipula genéticamente. Y que distribuye por el mundo entero. El glifosato se vende mundialmente en diferentes soluciones bajo muchos nombres registrados: Agua NEAT, Agua Master, Rodeo, Genesis, Extra 2, Razo Pro, Roundup, Bucaner y otros. La Organización Mundial de la Salud clasificó en 1993 los herbicidas con glifosato como de baja toxicidad. La revisión en 2000 concluyó que en las condiciones de uso presente no hay posible riesgo de que el herbicida Roundup ponga la salud de los seres humanos en riesgo. Sin embargo, el 20 de marzo de 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró en Lyon que el glifosato es un probable cancerígeno para los seres humanos y lo clasificó en el grupo segundo A, menos maligno, como probablemente cancerígeno para el ser humano. También que existe evidencia limitada de que el glifosato puede producir linfomas en los seres humanos y que hay pruebas convincentes que puede provocar cáncer en animales de laboratorio. En dos ocasiones, la Monsanto y la Protección Ambiental de Estados Unidos ha encontrado
científicos mercenarios. El primer incidente de involucró a industrias de las pruebas realizadas en los laboratorios. Un revisor de la EPAC declaró contratados después de la investigación sobre falsificación de datos de rutina y que era difícil de creer la integridad científica de los estudios. Cuando se dice que tomaron muestras de los úteros de conejos machos. En el segundo incidente sobre falsificación de resultados, en 1991, el propietario del laboratorio Craven Labs y 3 empleados fueron acusados de 20 cargos. El propietario condenado a 5 años de prisión y una multa de $50,000. El laboratorio multado con $15 millones. Y se le ordenó pagar 3,7 millones por restitución. Monsanto afirma que los estudios en contingencia han sido repetidos y que la certificación del Ron Roux no cita los estudios de Krabbe. Según Monsanto, los laboratorios Krabbe fueron iniciados por un grupo de trabajo creado hasta que la industria descubrió irregularidades. En 1996, Monsanto fue acusado de publicidad falsa y engañosa de los productos derivados del glifosato, acarreando una demanda judicial iniciada por el fiscal general del estado de Nueva York. Y en 2007, Monsanto fue declarado culpable de publicidad engañosa por presentar los productos como biodegradables y alegar que el suelo permanecía limpio después de su uso. Defensores del medio ambiente y de los derechos del consumidor plantearon en el 2001, sobre la base de que el glifosato, ingrediente principal del Ron Roux, está clasificado por la Unión Europea como peligroso para el medio ambiente y tóxico para los organismos acuáticos. Los ciudadanos quedamos atemorizados por esas noticias contradictorias y sorprendidos de la falta de energía de las autoridades sanitarias de los países que lo consumen y en especial de los Estados Unidos de América y de la Comunidad Europea.